Manifiesto del Día Internacional de la Mujer, 2017, 8 de marzo, Villa Carrillo. Cada año desde hace ya más de 100 nos reunimos en todas las partes del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de todas las mujeres, de todos los lugares y de todos los tiempos. Para conmemorar este día es necesario hacerlo mirando al pasado, al presente y al futuro. Es necesario mirar al pasado para agradecer a todas aquellas mujeres, grandes luchadoras, que se enfrentaron a la sociedad del momento y rompiendo convenciones sociales y esquemas, consiguieron hacerla avanzar, creando una sociedad más justa para ellas, para las mujeres que hemos venido después. Al presente, para continuar en la lucha necesaria para seguir avanzando, sin perder los logros conseguidos ni las batallas ganadas, y tratando de ayudar al cambio de todas las situaciones de injusta desigualdad que persisten hoy. Y al futuro, en nuestra obligación de dejar a nuestros hijos e hijas una sociedad más igualitaria y más justa que la que nosotros y nosotras hemos recibido. En 2017, las Naciones Unidas han elegido para este año el lema «Las mujeres en un mundo laboral en transformación». Hacia un planeta 50-50. La igualdad real entre mujeres y hombres no se entiende si no es desde el necesario empoderamiento económico de las mujeres, que pasa por una implantación efectiva del principio de igualdad de oportunidades en empresas y organizaciones. Para avanzar en la sociedad es necesario e imprescindible garantizar los derechos de las mujeres, garantizar los derechos de la mitad de la población, ya que de otra forma no estaremos ante una democracia real. Es necesario continuar trabajando para combatir la discriminación por razones de género y es imprescindible trabajar para favorecer los cambios necesarios en las actitudes y roles sociales adjudicados a mujeres y hombres, así como eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. Y esto solo lo conseguiremos trabajando en la misma dirección, hombres y mujeres, reiterando todos y todas, cada uno de nosotros y nosotras, nuestro compromiso por conseguir una sociedad más igualitaria, más justa, más democrática. Hoy, aunque sea un día de reivindicación para la igualdad de las mujeres, no queremos olvidarnos de las que han sido víctimas de la violencia machista y en especial de las que conforman esta terrible lista en este comienzo de 2017. Ya son 20. Hoy, desde el Ayuntamiento de Villacarrillo, hacemos público nuestro compromiso por una sociedad libre de toda discriminación hacia las mujeres y afirmamos que vamos a luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¡Feliz 8 de marzo! Y muestra de ello es que estamos aquí, pues, y lo vamos a ver ahora en el manifiesto que de manera institucional el Ayuntamiento de Villacarrillo pues ha preparado para hacer homenaje al Día de la Mujer. También desde el Colegio de la SAFA pues han preparado una serie de reflexiones que quieren compartir hoy con nosotros y ahora una vez que demos lectura al manifiesto pues lo van a hacer y finalmente pues el señor alcalde también os dirigirá unas palabras. Y yo queremos hacer un parón, os animo a todas a que dejéis los quehaceres diarios y nos podamos juntar un ratito a celebrarlo ese día. Desde hace ya más de 100 nos reunimos en todas las partes del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de todas las mujeres, de todos los lugares y de todos los tiempos. Para conmemorar este día es necesario hacerlo mirando al pasado, al presente y al futuro.